¡Vámonos! Porque hay fútbol. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Chicote! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Nuevo torneo está en puerta. Es el Guardianes Clausura 2021. Estos son algunos de los partidos más destacados. El Guardianes 2021 se inaugura el viernes 8 de enero con el Puebla recibiendo a las Chivas. Y en el puerto, Mazatlán ante Necaxa. El miércoles 13 de enero, Santos recibe a Cruz Azul. En la jornada 2, el sábado 16, Monterrey en su casa ante América y Chivas de local ante Toluca. El 18 de enero regresan los lunes de fútbol. León visita a Pachuca. En la jornada 3, el fútbol comienza desde el jueves con el partido entre San Luis y Chivas. El domingo 24, los Gallos buscarán el triunfo ante los Pumas en casa. Y el lunes, Pachuca recibe a la Máquina. En la 4, el sábado 30 de enero, Xolos y Toluca se enfrentan en la frontera. Y Cruz Azul jugará ante Querétaro. El domingo 31, Pumas en CU se medirá ante el Atlas. En la jornada 5, Necaxa recibe a la Máquina el viernes 5 de febrero. Y el sábado, Monterrey será local ante los Pumas. En otro lunes de fútbol, León jugará ante el Rebaño Sagrado. En la 6, Tigres fungirá como local ante la Máquina y Santos recibe al Monterrey en su casa. En Toluca, los Diablos en el Infierno se enfrentarán a Pumas el domingo 14 de febrero. Jornada 7, sábado 20, podrás disfrutar del Cruz Azul ante Toluca y Atlas recibiendo al América. Y el lunes 22 de febrero, Pachuca recibe a las Chivas. La jornada 8, León recibe a la Máquina el sábado 27 de febrero. Y el domingo 28, Monterrey se mide ante Xolos y Chivas en su casa ante los Pumas. Jornada 9, jornada doble. El miércoles en la frontera, Juárez recibe al Monterrey y Xolos ante el América. Querétaro ante Chivas. Y esa misma semana se juega la 10 con el América ante León en el Azteca. Mazatlán recibirá a las Chivas en el Kraken. Y los Pumas ante Cruz Azul el domingo 7 de marzo. En la jornada 11, Juárez de local enfrenta a los Pumas y Querétaro al San Luis. Además, el 14 de marzo podrás vibrar con el Clásico Nacional. En la 12, Pachuca recibe a Tigres el jueves 18 de marzo. Y el viernes 19, Mazatlán ante las Águilas del América. En la 13, Juárez será local ante Cruz Azul. Y las Chivas reciben a los Guerreros del Santos. Vámonos a la 14. El viernes Necaxa se enfrenta a los Pumas y Cruz Azul se mide a Chivas. Además, podrás disfrutar desde el Volcán, Tigres contra el América. En la jornada 15, vivirás el Clásico Joven el sábado 17 de abril. Y también habrá duelo de felinos con los Pumas recibiendo a los Tigres en Ciudad Universitaria. En la siguiente jornada, Puebla le abrirá las puertas a los Pumas y el Toluca se medirá en casa ante las Águilas del América. Ese sábado que se prende el asador, que en esa misma jornada se disputa el Clásico Regio. Y ese mismo día también se vale una buena torta ahogada para vibrar con el Clásico Tapatío. El torneo regular se cierra en la jornada 17 con el Clásico Capitalino en CU y las Chivas serán locales ante los Tigres. Prepárate, que ya falta poco para que regrese el fútbol. Y recuerda, los Guardianes siguen luchando. Te cuidas tú, nos cuidamos todos.